Los cuestionamientos en torno al consumo de la carne vienen tomando fuerza en los últimos años. Pero también hay quienes sostienen que no consumirla implica un beneficio para la salud, para el medio ambiente e incluso para los propios animales. Y por tanto, esgrimen razones éticas y ecológicas para sostener su convencimiento pro-vegetariano y abandonar el consumo de estos alimentos y sus derivados. De esta manera, por tendencia, moda o convicción de creer en una forma de alimentación más saludable, los productos vegetarianos y veganos van ganando adeptos y hoy se han convertido en un nicho que, al parecer, no para de crecer. En efecto, las opciones vegetarianas y veganas en los menús de bares y restaurantes de nuestra ciudad ya son algo común entre nosotros. Y las ferias o espacios de venta de alimentos orgánicos se posicionan en el circuito comercial. ¿Existen sustitutos que estén a la altura del contenido proteico de una porción de carne vacuna? ¿Conocemos los beneficios? ¿Pero puede generar perjuicio dejar de ingerirla? ¿Se puede vivir sin comer carne? Y si se fijan, tenemos a Eliana, por un lado, gracias por estar acá, y también tenemos a Romina. Y si se fijan, vinieron con remeras que es animallibre.org. ¿Es una organización de Paraná o de dónde es específicamente? No, esta organización nació en Chile con esta necesidad de promover el respeto hacia los demás seres sintientes, que es en lo que se basa el veganismo. Exacto. Nació en Chile y después llegó a Argentina en 2015 y en Paraná a fines del año pasado ya estábamos activando acá por el derecho de los animales. El veganismo tiene que ver, le decimos a todos ustedes, en general se pregunta mucho, ¿no? Vegetariano, vegano, se lo da como un sinónimo. El veganismo es una forma de vida más allá de la alimentación, sí. ¿No? Lo que ¿Con es, qué tiene que ver? El vegetariano no consume carne directamente, pero sigue consumiendo ningún tipo de carne. Pero sigue consumiendo huevo, leche y miel. Y el veganismo es una filosofía de vida que rechaza todo tipo de explotación animal, ya sea para consumo de carne, los derivados de esos animales, la vestimenta, lana, cuero, y dejar de asistir, por ejemplo, a lugares donde los animales se han visto como un entretenimiento, jineteadas, zoológicos, acuarios y demás, que genera lo que es la explotación animal y que esos animales se encierren y se vean como simplemente un objeto. Claro, claro. Romina, el veganismo viene, digamos, aparece en la vida de alguien. ¿Es necesario ser vegetariano antes para después terminar siendo vegano? ¿Tiene que ver con una cuestión de alimentación en la que derivás ahí o es exclusivamente como una cuestión de conciencia animal? Es una cuestión de conciencia. O sea, hay mucha gente que nunca fue vegetariana y pasó a ser vegana. En mi caso, fui 4 años vegetariana. Y hace aproximadamente un poquito más de un año que soy vegana. ¿Y cuál era tu situación con tu relación con la carne antes del vegetarianismo? Antes del vegetarianismo, bueno, en realidad nunca me gustó mucho consumir. Pero me empecé a dar cuenta de esto, de que yo en mi casa tenía gallinas, por ejemplo, y yo tenía un vínculo como si fuese mi perro, digamos. Como una mascota. Como una mascota. Ella venía corriendo así. Y bueno, y ahí empecé a darme cuenta de otras cosas, digamos, que ellos son seres sintientes y que no merecen, digamos, sufrir por nuestro gusto, por nuestro paladar. Y bueno, primero pensaba que siendo solo vegetariana, no moría nadie, o sea, porque yo consumía lácteos y consumía huevos, pero la realidad es que, bueno, que las gallinas están enjauladas para tener huevos. En la producción industrial, siempre hablando de la producción industrial, ¿no? Y sabes que me pregunto cómo es el acceder a la información que realmente necesitan para poder seguir teniendo una dieta balanceada sin ningún tipo, ¿no?, de derivado animal más allá de las carnes. Bueno, nosotros en la página de Animal Libre contamos con información nutricional, digamos, y si ingresan a la página lo pueden ver. Bueno, también hay muchos nutricionistas en Paraná que están especializados en el tema del veganismo. Sí. Y hay nutricionistas que avalan el tema del veganismo, más allá del vegetarianismo, del veganismo. O sea, claro, en realidad sería una dieta vegetariana estricta, por ejemplo, y bueno, el veganismo, como dijo Eli, incluye no usar cosméticos que estén testeados en animales, ni nada derivado ni probado con un animal. En el caso, ¿ustedes son madres alguna de las dos? No, son muy jovencitas. Pero si tuviesen un hijo, ¿lo dejarían elegir o directamente le inculcarían la dieta vegana?
No, o sea, en mi caso, si muy remotamente tuviese un hijo... ya nos quedó claro que no hay muchas posibilidades. No, o sea, llevaría la misma alimentación, digamos, o sea, la Organización Mundial de la Salud avala la nutrición vegetariana estricta. O sea, llevaría esa alimentación y en el caso de que algún día quisiera probar, ya es libre albedrío de cada persona, claro, digamos. Claro. Los primeros años que vas a decidir vos, porque el bebé no decide, vos decís que sí, que se puede. Sí. Bueno, lo decía también. O sea, hay muchos casos, digamos, de niños que han crecido dentro de una dieta vegetariana estricta. Sí, mi pregunta siempre es, digamos, yo tengo muchos pacientes veganos, ¿hasta qué punto dejamos, porque, corregime, el vegano se inclina mucho por la parte orgánica, ¿sí? Sí, en algunos casos sí, pero la idea es dejar de consumir lo que es la violencia y el maltrato hacia los animales. Claro. Mi pregunta siempre es hasta qué punto son naturales porque terminan decayendo en muchos suplementos, ¿sí? Para paliar un poco los déficits.